Lo cierto es que no sé si hubo una denuncia eh, legal, no sé si lo hizo en la comisaría, se resolvió todo dentro de, del área municipal, de personal. Ahí hay alguna cuestión que sí si nosotros como concejales Ahí lo vemos estamos... Al... Mauro Rojas, creo. Sí. Uh -huh. Lo cierto es que, digo, premisa, le creo a la víctima, era alguien que la había recomendado para trabajar, ahora sí. yo como concejal... Eh, con todo mi bloque, hay algo que sí hicimos: es preguntar. Hicimos un pedido de informe que presentamos hoy, donde preguntamos qué pasa con el caso de su renuncia. Porque la ley orgánica municipal prevé que en determinados cargos, uh -huh. entre ellos el tesorero, para ser removido de su cargo, necesita ser votado en el Consejo Deliberante. Eh, obviamente, en principio y entre comillas, él renunció. Ahora, nosotros no vimos ningún expediente respecto a su renuncia. Porque también hay una, una cuestión que pasa con los funcionarios públicos si tienen un antecedente de acoso, no es menor, digamos, no puedo verlo yo ahora trabajando en otro rol dentro de la municipalidad. No, no claro. Y no es la primera, ha pasado en Hurlingham también, hubo otra chica que, que sí judicializó, eh, que fue acosada por el director de tránsito. ¿Ese ¿Este caso fue judicializado? Ese está no judicializado, sí. Uh -huh. Hay una abogada de por medio, tiene sí. una causa, el expediente. Conocíamos el caso de la denuncia, no que estaba judicializado. Este, este, este sí, por eso digo, este me consta, no me, el del tesorero no, no me consta, sí. no conozco el nombre. Uh -huh. eh, a mí me parece también triste que, que en Urlinga nos estemos dando un poco a conocer por estas cuestiones. A ver, eh, tenemos que ponernos las pilas con las políticas públicas, con los protocolos, llevarlos adelante. Eh, ni por más que de como vergüenza, digo, tenemos que salir a, contarlos, a contarlo y decir, che, actuamos de determinada manera. Al acosador tiene que ser, del partido político que sea, tiene que ser sancionado por eso.